que le dé Erika para salir de esta. ¿Cómo llegué aquí? Estaba con Julia. La dejé en la escuela. Le di un beso en la mejilla y me fui con prisa. Saludé al profesor de lengua. Llegué al metro. ¿Por qué me cuesta tanto recordar? Me acuerdo del calor. Un calor insoportable. Mucha gente en el metro. Mucho calor. ¿Qué más? ¿Qué más? Un hombre me miraba fijamente. Lo vi a través del cristal. Muy fuerte, con los rasgos duros, muy serio. Abrigo negro, largo, le cubría las rodillas. Llevaba las manos en los bolsillos. ¿Por qué llevaba las manos en los bolsillos? Salí del metro, subí las escaleras rápido. Creo que haya sido él porque miré hacia atrás y no me seguía. ¡Dios! ¡Estoy harta de esta vida! Debería ser más responsable y encima con una niña. ¿Cómo educo yo a mi hija? ¿Cómo voy a darle ejemplo? Que vea a su madre. ¡Una puta! Debería traer a los clientes al piso. Yo estoy jodiendo su futuro. Julia va a ser como yo, o peor. Me siento sucia. Muy sucia. Dios. Qué vida más asquerosa. Nunca voy a salir de esto. Nunca. El último cliente no pudo ser tampoco. Era asqueroso y perverso. Todavía siento el olor a sudor. Jadeando como un perro. Encima el sucio tacaño me dejó el precio justo. ¿Cómo los odio? Luego... pasó luego. El gordo estaba a punto de correrse y dos golpes sordos en la puerta. El tercero rompió la puerta de la planta primera. Alguien entró en casa. Ahora me acuerdo.
Y Noé. Dios mío, no puede ser. Me va a quitar a mi hija. Julia, no. No, no, a mi hija, no. Me va a quitar a mi hija. No, Julia, no. A mi hija, no. No, a mi hija, no. Tengo que salir de aquí. ¡Socorro! ¡Socorro! Volveré a ver a Julia y a Ángel. Tengo que mantener la calma. Dios mío, Billy. ¿Cómo has podido hacerme esto? Soy su madre. Tú eres su padre, pero ¿estás loco? Está loco. Me va a matar. Le quité a su hija y está muy cabreado. Seguro que me matará. Tengo que salir de aquí. Me matará. Mi hija se quedará sola, sin su madre. ¡Julia, no! Lo conseguiré. Dios, estoy cerca. Un poco más y estoy libre. Vamos, Erika, ánimo. Lo vas a conseguir. Y allí te espera Julia. Vamos, un poco más. Lino, por favor.